Mira, hay una cosa que no hay que confundir, que son tus sueños y las oportunidades. Que a mí me ha tocado ver a mucha gente muy talentosa que tiene sus sueños, ¿cachai? Y eso es lo primordial, tienes tus sueños, yo quiero llegar a hacer mi música, ya. Pero hay a veces oportunidades que tenés que la gente las toma como que, ay, pues si hago esto, voy a estar siendo traicionando mis sueños. Y fíjate, po, ¿cachai? Y eso es soberbia, ¿cachai? Sí, ¿No? güey. Sí, güey. Porque a veces, a mí, de hecho, te voy a contar una wea. A mí, cuando yo empecé a tocar con la ley, yo era muy amigo de Andrés, pero amigo, amigo. Y a mí no me gustaba mucho la ley. Me gustaba cómo componía él, me encantaba cómo tocaba Mauricio, pero yo siempre le decía, ah, tu pinche música, weón, es mamona, weón, y la wea. Andrés era lo más heavy metal que no sé, después algún día te contaré, pero bueno, volviendo a la pregunta. Y cuando pasó esta weá, yo tenía mi sueño, yo tenía mi banda, y tenía mi sonido, y en un momento yo, como que, a ver, en vez de haber saltado así en una, puta, sí, me voy a tocar con usted, como que dije, chucha, pero a ver si hago eso, voy a dejar de lado mi banda y puta, y mi sueño, ¿cómo voy a traicionar mi sueño? Claro, Fíjate tú, cabrón, si hubiese sido así de pendejo, ¿cachai? Yo estaría tocando en un bar, o tal vez ya hubiese dejado de tocar, ¿cachai? Entonces, yo te digo, está bien tu sueño, hay maneras de llegar allá arriba. No te perdáis ninguna oportunidad, güey, porque tu sueño no lo vayas a perder, no lo vas a perder, ¿cachai? Entonces, si tenías una oportunidad, hay que estar atento a las oportunidades, están ahí, siempre. Por eso te digo, si le ponías mucho, no vayas a estar tan atento. Si le ponís muy acá, no vaya a estar muy atento a las cosas que te están pasando, ¿cachai, no? Y los músicos somos, por lo general, un poco distraídos, por decirlo de alguna manera. Somos muy soñadores. Pero, ¿aló, estáis ahí? Sí, claro. Ah, ya, bueno. Entonces, eso, ojalá. Eso es lo que tengo que decirle a todos los muchachos jóvenes que están, y a los no tan jóvenes también, ¿cachai? Hay que estar bien atento, no perderse oportunidades, porque tus sueños no los vayas a perder nunca. Nunca, no hay manera de traicionar tu sueño. ¿Saben? No hay cómo.